La Loca presenta. Y le aprecio mucho a César Jáuregui, el procurador fiscal de Chihuahua, que me haya aceptado esta entrevista. Señor fiscal, buenas tardes, gracias por contestarme. Muy buenas tardes, don Joaquín, estoy sordo. A ver, ya vi lo que dijo el presidente esta mañana, que le hicieron una proposición decorosa, indecorosa, dijo, para que se fuera el ejército y apareciera en los puertos. Yo creo que a los cuerpos, yo creo que se refería a los de los sacerdotes y los de Pedro el Guía, ¿no? Seguramente, porque ¿sí? Estamos hablando de ese asunto en lo absoluto, Joaquín. Es más, yo creo que hay alguien que está mal informando al presidente o que no le está pasando los datos como deben de ser. Debo decirte que 2 meses antes, Joaquín, de los asesinatos de Serocahui en julio, la Marina Armada de México y la Fiscalía General del Estado realizaron un operativo cuyo objetivo fundamental era la captura del Chueco. En ese operativo del 27 de abril del 2022 se logró una incautación importantísima de 81 armas, 67 de ellas largas, 450 kilogramos de goma de opio, decomisos que tenían que ver con semilla para cultivar, camionetas, que se calculó en aquel entonces básicamente en aproximadamente 50, 60 millones de pesos de lo que valía ese decomiso. Y esta operación se realizó en conjunto con la Marina Armada de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado, con datos de inteligencia de ambas corporaciones. Desafortunadamente no pudimos detenerlo, hubo otras personas detenidas, pero nosotros desde abril ya teníamos en la mira a este sujeto. Nosotros llegamos al gobierno el 8 de septiembre del 2021. En lo que sí tiene razón el presidente, Joaquín, es que este sujeto estuvo prácticamente como Juan por su casa, porque desde el 2018 él tenía orden de aprehensión por el homicidio de un norteamericano y por el homicidio de un activista. Y el señor estuvo 2018, 2019, 2020, 2021 prácticamente en la absoluta impunidad. En eso sí tiene razón. Pero este gobierno, en cuanto llegó, realizó la labor de inteligencia que tenía que hacer, se coordinó con las fuerzas federales y realizó un operativo con los resultados que te estoy informando, antes de los acontecimientos de Serocahui. Bien, pero después esto fue... Sí. Esto fue en abril. El asesinato de Serocahui, de los padres y de Pedro el Guía, se da en junio. Se da en junio, exactamente. ¿Qué pasa de abril a junio? No lo pudimos ubicar. Sí se le dio un golpe muy importante a su infraestructura delictiva, y no pudimos, ni la Marina ni nosotros, con toda la inteligencia que teníamos, lograr su captura. Este era un sujeto que venía operando desde hacía 10, 12 años en la sierra, a pesar de su juventud. Es un hombre que al morir tenía la edad de 30 años, pero él prácticamente desde la adolescencia se convirtió en uno de los jefes operadores del narcotráfico, específicamente del grupo de los Salazar en la zona de Urique. Y en ese sentido no pudimos echarle el guante, como se dice. Sucedieron los acontecimientos de Serocahui, los lamentables acontecimientos de Serocahui, y desde ahí y hasta hoy estamos en permanente colaboración y coordinación con las fuerzas federales. En ningún momento la Guardia Nacional o el Ejército han dejado de operar con nosotros en la búsqueda y en el operativo que se hizo a partir de los acontecimientos de Serocahui. Y déjame decirte que se arrojaron resultados, porque a partir de lo de Serocahui y hasta la fecha se realizaron aproximadamente 34 detenciones, todos de personajes vinculados al grupo que manejaba el grupo. Se desmanteló prácticamente su base operativa, se hicieron importantes decomisos también de toda su infraestructura, se le cercenaron las posibilidades que tenía de financiamiento mediante
operaciones que realizaba con algunas mineras, extorsionándolas, en venta de cerveza ilegal, etcétera. Hemos tenido una presencia permanente, la Guardia Nacional, la SEDENA, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, todos los involucrados en la zona de Serocahui, resguardando la seguridad de los jefes, de la comunidad, y resguardando también las actividades pastorales que tienen que realizar ellos en toda esa zona. Ahora, y debo sí, que a partir de eso, sí, a partir de esos hechos, no se volvió a conocer un acto delictivo que hubiese realizado el Chueco, ¿eh?, o su organización. ¿Por qué habrá amanecido ejecutado allá hasta Choix, en Sinaloa? Yo no tengo clara la distancia que hay entre... Es una zona, Joaquín, colindante. Sí. Sí. Con el estado de Chihuahua. No sé, estoy hablando de algunos kilómetros, es la zona, sí, limítrofe. Pero con Chihuahua, pero vamos, desde la sierra, desde Serocahui, por ejemplo, está lejos. Seguramente, mira, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ejecución del Chueco en Choix, sí, son en estos momentos desconocidas. Porque acuérdate que lo que halló la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue un cuerpo, el cual se presume, de acuerdo al diagnóstico que se realizó a través de la necropsia, tenía mínimo 24 horas de estar fallecido en el lugar en que se le encontró. Entonces, no hubo ningún reporte de enfrentamientos, balaceras, no, no, o algo. Entonces, se encontró el cuerpo, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ese hecho son en estos momentos desconocidas, y yo creo que la Fiscalía General de Justicia en Sinaloa, en sus averiguaciones, podrá esclarecer algo, y también nosotros por acá en Chihuahua, buscar la información que nos conduzca a conocer la verdad histórica del hecho. Señor Procurador César Jáuregui, señor fiscal, perdón, César Jáuregui, entonces, usted me asegura que ni usted ni la gobernadora le hicieron, como dijo el presidente, una proposición indecorosa, hombre, para que se fuera al ejército. En lo absoluto. Pero incluso cuando se recuperan los cadáveres de los jesuitas, sí, y del guía de turistas, sí, inmediatamente se informó, tuvimos mesa de seguridad con las Fuerzas Armadas, estuvimos siempre colaborando. Algo de esta índole hubiese inmediatamente trascendido, Joaquín. Imagínate una propuesta de esa, y luego hacérsela al presidente, hacérsela al secretario de la Defensa, ¿a quién? En lo absoluto. Al contrario, nosotros, como Fiscalía General del Estado, nos interesaba sobremanera la colaboración, el apoyo y el respaldo del Ejército, de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de muchas corporaciones federales que han venido apoyándonos, y que hoy, sinceramente, pues creo que el presidente está muy mal informado sobre lo que aconteció. ¿Qué caso tendría si 2 meses antes andábamos ya sobre él, hicimos un operativo con la Marina, desmantelamos mucha de la infraestructura que el Chueco tenía con un decomiso importantísimo, para luego después andar pidiendo que se fueran, cuando el operativo lo realizamos juntos en abril? A mí me parece que el, sí, presidente tiene otros datos. Sí, bueno, eso siempre. Eso siempre, el fiscal tiene otros datos. A mí me parece inexplicable que la propuesta indecorosa de las que lo señalan a ustedes haya sido que si aparecían los cuerpos de los sacerdotes y de Pedro el guía, se fuera al ejército. No lo acabo de entender la propuesta, la verdad. Es más, es así de sencillo, don Joaquín. Aparecen los cuerpos y continúan los operativos. Sí. Y los operativos continúan con Guardia Nacional. Es más, en estos momentos, sí, la Guardia Nacional tiene un destacamento permanente en Serocahui, la Agencia Estatal de Investigaciones, que depende de la Fiscalía, y SEDENA tiene también ahí un operativo permanente. Una noticia de este tipo, o que si hubiese retirado a la Guardia Nacional una vez que aparecieron los cuerpos,
pues hubiera sido noticia, ¿no? Wow. Es más, hubieran acusado de recibo de inmediato la comunidad de Cerocahui. Ahora, entonces, por último, señor fiscal Jáuregui, fiscal general del estado de Chihuahua, no hubo esta propuesta indecorosa que dice el presidente. En lo absoluto. Bien. Pues en lo absoluto. Pues le aprecio mucho que me haya contestado, fiscal, y me da mucho gusto conocerlo. Muchas gracias, don Joaquín, y estamos a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Bueno, pues ahí está la declaración, ¿sí?, del fiscal general de Chihuahua, negando la declaración del presidente López Obrador esta mañana, en el sentido de que le hicieron una propuesta indecorosa para que cuando aparecieran los cadáveres de los jesuitas Javier y Joaquín y de Pedro Elguía, se retirara el ejército. Dice que es totalmente falso. ¿Y por qué lo busqué? Porque hoy el presidente, le preguntaron hoy, ¿sí?, ¿quién hizo la propuesta? Esta propuesta indecorosa que dice el presidente, y contestó, del gobierno de Chihuahua, del gobierno de Chihuahua. Y preguntaron la fiscalía, la gobernadora, y dijo, hagan ustedes su trabajo, ¿no son mirones profesionales? Ya ves, siempre tan atento con los medios. Pero bueno, ahí está lo que dice el fiscal de Chihuahua negando la declaración del presidente López Obrador. Cola Loca presentó.